Saludos amigos, bienvenidos a un video más de la Casa del Sensor Nicaragua. En esta ocasión estamos trabajando con un vehículo Chevrolet Spark. Este vehículo está con problemas de ruido en el motor, ya lo pudieron ver ustedes en los otros videos. Y lo que vamos a hacer ahora, por cuestiones de pruebas, vamos a hacer un test de compresión. Ese test de compresión lo vamos a hacer con este kit de Nine Circle. Son herramientas de alto desempeño. Y vamos a comenzar primeramente por el manómetro. Podemos presentar el manómetro aquí, ¿verdad? Es un manómetro, se mira bastante fuerte. Vamos a darle la vuelta aquí. Pesa. Vamos a conectarlo con la manguera. No viene directo, viene como una pieza intercambiable. Lo enlazamos ahí. Ya queda con el cable. Ahora vamos a ver el tipo de chispero para escoger el tipo de adaptador que vamos a utilizar. Esta rosca es delgada, es más delgada que el normal. Podríamos decir que este sería el normal, esta sería la que le tocaría a él. Vamos a bajar aquí. Correcto. Entonces ahora vamos a ponerlo en el motor y vamos a hacer la prueba de compresión para ver exactamente cuánto tiene este motor y a ver si tenemos problemas a nivel de empaques o a nivel de un cilindro que se haya dañado. Hay un ruido en el motor, eso es evidente. Vamos a hacer pruebas de compresión. 5 segundos le vamos a dar ahí. 175, vamos a liberar la presión ahí. Vamos a hacer otra prueba. Siempre recomiendo hacer por lo menos 2 o 3. 175, ok, vamos a tomar esa prueba como buena y nos vamos a mover al siguiente. Tiene bastante versatilidad esta herramienta porque también tiene estos adaptadores para los lugares que no están tan cómodos. Generalmente vehículos también europeos no funciona. Tiene adaptadores para de moto o de maquinaria. Y por lo que puedo ver, si te consiguieras un adaptador para diésel, inclusive te lo pudiera porque te da hasta 300 PSI. Ok, vamos a liberar ahí. Llámalo. Vamos a liberar ahí. 5 segundos. $175, más o menos 20, entre un 20% puede haber de diferencia entre los cilindros. Vamos a movernos al siguiente. Con esta prueba, lo que después tendríamos que hacer levantar la culata para ver exactamente dónde es que está ese movimiento. Puede ser en un bulón de los pistones. Está cabeceando ahí. Acuérdense que se quebró la polea del cigüeñal. Eso pudo haber ejercido una fuerza sobre el cigüeñal y por ende sobre los cojinetes y todos los componentes movibles, ya que el vehículo seguramente estaba en marcha. Vamos, este está más bajo. Ok, vamos otra vez. Veamos. Ese está abajo, este cilindro está abajo, el número 3. Dale ahí, vamos a hacerle el otro, el siguiente. El número 3 está abajo, 125.
Vamos a probar el siguiente. Vamos. Vamos a liberar ahí, por favor. Dámelo otra vez ahí. Ok. Este está mejor. El número 3 es el que tenemos ahí la sospecha y desde ya lo marcamos. Vamos a hacer otro video cuando ya tengamos desarmado esto y podamos ahí determinar si verdaderamente teníamos o no problema en el 3 y el ruido de dónde viene. Eso sería todo por este video, señores. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima.